Vamos a comenzar la tercera parte, que es el actuar. ¿Cuál es la dificultad de llegar a esta tercera parte en todo proyecto y plan de pastoral? Siempre el aterrizaje que decimos, qué complicado. Cualquier propuesta puede parecer demasiado genérica o general, y siempre tenemos dos tipos de personalidades: unos que quieren lo concreto, que son más prácticos, incluso pragmáticos, y aquellos que quieren solamente orientaciones, criterios, direcciones. Muy difícil para los obispos llegar a este punto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y sucede redaccionalmente lo de siempre. Se va reduciendo el número de palabras. Si ustedes se fijan, la cantidad de números de la primera parte es desproporcional ya con la segunda y con la tercera de manera todavía más clara. No se puede mantener proporción. Por más que se haga el esfuerzo, la mirada de la realidad es muy amplia. Es un esfuerzo de abrir y cerrar. Y en ese esfuerzo de abrir y cerrar la mirada, se complica demasiado. Además de esto, siempre viene: ¿y quién lo va a hacer? Porque cuando llegas a las conclusiones, te preguntas: ¿y quién lo va a hacer? ¿Les vas a decir que lo hagan o lo vamos a hacer juntos? Este siempre es un punto bien complicado, difícil, como en el plan de pastoral. ¿Y quién lo va a hacer? En medio de todas esas cuestiones, propusimos, siguiendo las indicaciones que el Papa Francisco también ya había sintetizado cuando se encuentra en Río de Janeiro con el CELA, y en una exposición muy espontánea, dice él que en todo proyecto hay dos elementos que deben estar siempre claros, y él le llama el paradigma y el programa. El paradigma es el modelo, es aquello que tú deseas, que tienes en mente, aquello a lo que aspiras, que consideras bien hecho. Es el modelaje de todo proyecto. Entonces, primero el paradigma y luego el programa. ¿Y qué vamos a hacer para llegar a esto? Es lo que algunos de ustedes en sus planes de trabajo siguen, que le llaman la planeación por escenarios. Tú ves el escenario que te gustaría, lo que sueñas, ves el escenario que tienes y tienes que hacer el mapa de acceso a eso que vas a llegar. Es lo que la famosa pedagoga mexicana Rita Ferrini explicaba en el mapa curricular académico. Dice: no basta, en una reforma educativa, y habló de esto en los años 80 o 70, ¿verdad? Dice: no basta señalar lo que aspiras, es necesario que pongas las rutas de acceso. Ella le llama el mapa curricular. Es el diseño
que te permite llegar a donde tú quisieras llegar. Y ahí también se complica. Nosotros tomamos dos palabras para expresar esto mismo: la opción y el compromiso. La opción, que es el paradigma, qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos, y segundo, a qué nos comprometemos. Si yo quiero esto, sueño con esto, pues tengo que medir si puedo hacerlo, me comprometo, como aquel relato que cuenta Jesús de que quiere construir una torre. Si no se sienta primero a calcular lo que le costará construirla, si comienza y no la termina, se convierte en la irrisión de aquellos que pasen ahí, que dirán: este empezó y no terminó. Entonces también en el proyecto pastoral debemos de querer todos el mismo proyecto con su paradigma y su programa, o en palabras nuestras, con la opción y con los compromisos. Regresaré. Lo primero que se decidió fue que pusiéramos quién era el sujeto de la acción. Por supuesto, el Espíritu Santo, eso ya ustedes lo entienden, ¿verdad? Pero dice: actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. El sujeto es el pueblo. Y así tratamos de recuperar y de revivir la eclesiología del Vaticano II, en la que se integró muy bien la teología pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, pero el tema del pueblo. El Papa Francisco, en la Gaudium, Evangelii Gaudium, volverá a hablar sobre pueblo, sin ningún genitivo. Normalmente entendemos la precisión del Vaticano, que dijo pueblo de Dios, pero el Papa Francisco quitó el de Dios. Alguien pensó que era una versión pagana, una versión secularizante de la Iglesia como pueblo. Pero ya cuando uno va viendo las implicaciones que tiene abrir el concepto pueblo en la mirada original del Concilio Vaticano II, es sin excluir a los no católicos, porque cuando oímos pueblo de Dios pensamos solo en los bautizados, en los que pertenecemos a esta Iglesia visible católica. Cuando hablamos de pueblo, pensamos más allá de cualquier límite, de cualquier frontera. Por eso vamos a ver a lo largo de las conclusiones de la tercera parte que el sujeto es siempre el pueblo redimido por Jesucristo. Ahí está la tercera parte, ahí están las 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Inicialmente teníamos 5, las 5 primeras, pero a petición de muchos obispos y también por el año de los jóvenes, por lo que significa hoy ese sector tan amplio que se convierte en el mayor desafío para la Iglesia Católica y para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando cambian los jóvenes es porque ha cambiado la sociedad. Miren, yo digo que no es solamente nuestra dificultad, es de todas las iglesias. En Monterrey hay una sinagoga. Hace 3 años contrataron a un rabino joven de 29 años de edad,
para ver si él lograba jalar a los jóvenes judíos de Monterrey. No lo logró. Ya se fue, o se va a ir estos días, ¿verdad? Después de 3 años. Y ahora viene otro, un poquito más grande de edad, de 40 y tantos años, ¿verdad? Y platiqué yo con ellos este tema. Lo hemos platicado en el Consejo Interreligioso también de Nuevo León. Y ahí está un desafío que nadie sabe por dónde empezar. ¿Qué cosa es lo que puede atraer a un joven? ¿Quién responde esa pregunta? Alguien piensa que es adecuarse a lo que les gusta y entonces hacer una misa con play, ¿verdad? Como la que se hizo en Puebla. Alguien puede pensar que esa es la solución. Y sigue la pregunta. Yo quisiera oír la opinión de los padres jesuitas que promovieron la misa con play. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Todo el mundo dice que nuestro lenguaje no es el lenguaje de los jóvenes. ¿Qué significa modificar nuestro lenguaje? Es el tema semántico de la lengua. ¿O es un problema más serio de equivalencias? Este es uno de los problemas más serios que tiene la iglesia, que tenemos ustedes y yo. ¿Cómo dialogar? ¿Cómo ponernos en la misma sintonía con ellos si ni siquiera tenemos la sintonía de la mirada? Los jóvenes ya no ven a nadie. Ven solo el teléfono, pero decidimos agregar por una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Cada palabra se midió. Los jóvenes hoy no quieren ser sujeto ejecutor de lo que dicen los demás. Por eso es una iglesia que comparte, no que reparte trabajo, que comparte. Las 5 primeras ya estaban puestas, pero luego, ¿cómo se articularon? Las 3 primeras tienen más que ver con nuestro deber de acercarnos a la sociedad, ser parte del cambio social, y las dos siguientes, con la vida interna de la Iglesia Católica, según el esquema mismo de la realidad. Si habíamos comenzado hablando de la realidad social, la respuesta también tenía que seguir el mismo orden. Aunque algunos decían que tenía que comenzar por esto para que se diera aquello, pero no es una línea histórica de sucede algo para que suceda otra cosa, sino que queremos poner siempre primero nuestra responsabilidad que tenemos con México como sociedad, y luego lo que tiene que ver con nosotros como iglesia. Vamos a seguirle. La Iglesia Católica está llamada a aportar de manera humilde, respetuosa, dialogante, incluyente, a la vez que valiente y profética, lo que le es propio desde su fe, a la construcción de este santuario de vida que es nuestra sociedad, para que nadie se quede fuera y pueda tener las condiciones necesarias para vivir con dignidad sin ninguna clase de exclusión. Nos sentimos llamados también a reconstruir este santuario sagrado que es nuestra iglesia, como el pueblo de Dios que desea anunciar y dar testimonio de la alegría del Evangelio, en comunión y fraternidad cristiana. Es el tema de la adaptación.
quién se adapta a quién. Es la historia de la inculturación del Evangelio en todos los procesos de misión que ha habido, como el nuestro, de la llegada del Evangelio con motivo de la llegada a América de los evangelizadores, que nunca termina esa discusión, ¿verdad? Si fue una invasión cultural, si fue un intercambio cultural, o si fue una imposición total de una cultura sobre la otra. Lo dejo a un lado ese problema, que nunca lo vamos a responder, pero hay algo bien interesante, que la Iglesia está obligada a ser humilde. Solamente cuando hay humildad se puede dialogar. Aunque tú estés muy seguro de lo que llevas dentro, aunque tú seas portador de una verdad, no es suficiente. Porque no siempre gana el que tiene la verdad, sino el que convence. Y aquí nos encontramos en este mundo nuevo, donde hablamos lenguajes distintos. ¿Y qué extraño es esto? No es extraño. El Evangelio de San Juan muestra claramente cómo siempre es difícil entenderse. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo trae sus ideas y su rollo. Jesús parte de otra cosa. Lo mismo cuando se encuentra con la samaritana trae sus problemas, sus prejuicios, su interior desgarrado, una mujer que quiere amar y no es amada. Y va mostrando el Evangelio cómo al principio no entienden. Y dice el Señor a Nicodemo: si te hablara de las cosas de aquí del mundo, tal vez me entenderías, pero no me entiendes. No nos espantemos de que no haya este entendimiento social. No es el problema. No es que tú hables el lenguaje del otro para que se entienda. No es que tú cedas todo a la otra parte creyendo que así resuelves la diferencia. Es esta actitud sencilla, humilde, que se pone en el esfuerzo de comprender al otro. Por eso dice, tiene que aportar de manera humilde, respetuosa, dialogante, incluyente, a la vez que valiente y profética, lo que le es propio desde su fe. Esto es bien importante, lo que le es propio. No es secularizándonos como vamos a poder aportar a la sociedad, sino llevando el mensaje. Y con esta conciencia muy clara del Concilio Vaticano II, no hay profano ni hay sacro. No hay un mundo que no sea santuario sagrado. La Iglesia, el pueblo, la sociedad, son también ese santuario de la presencia del Señor. Eso se lo hizo ver Dios al profeta Ezequiel. Sin embargo, nosotros tenemos estas ideas siempre inevitables: lo sacro y lo profano, lo que es nuestro, lo que es ajeno. Y en esas condiciones es difícil, porque sientes que estás invadiendo otro terreno, o te dicen que te estás metiendo en otra cosa que no te toca, y tú dices, me recluyo a mi espacio. Fuera de la iglesia, fuera de la sacristía, no es tu espacio. Pero en esta visión no hay espacios de otros
y unos espacios nuestros. Siguen. ¿Cómo queremos vernos en el año 2031 y el 2033? Y es cuando proponemos estas opciones que dice ahí son un paradigma eclesial. Miren, la dificultad no es lo que hacemos, sino quién lo hace y cómo lo hace. Es un asunto subjetivo en el sentido del sujeto más que del objeto mismo. Porque podemos hacer lo mismo con efectos diversos. ¿Qué es lo que hace que una acción sea nueva? Que el sujeto esté nuevo. Podemos decir misa de un modo o de otro. ¿Qué es lo que hace que esto se convierta en un plus? El que lo hace y cómo lo hace. Por eso se habla aquí de que ante todo tiene que haber una conversión eclesial. La iglesia tiene que ser lo que Cristo ha querido que sea. Y luego, por eso también los compromisos pastorales, que son un punto que indica por dónde debe ir la sensibilidad pastoral. No tanto las acciones mismas, sino la sensibilidad. Vamos a seguir. No más que aquí sí ya no alcanzan a ver, pero comienzo explicando brevemente la primera opción. Esta es la página 58 para que tengan más cerca su mirada. De la primera opción, por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. ¿Qué dijimos al terminar la primera parte? Que hoy hay una crisis antropológica. No podía no ser esta opción. Solo que cuando hablamos de dignidad humana, pues también hay una versión secular o una versión sociopolítica que tiene también su propio modelo de persona y por lo tanto de su dignidad y de sus derechos y obligaciones. En un esquema de ese modo van a aparecer una serie de derechos que no necesariamente dignifican. Por eso aquí hablamos de la dignidad humana, es decir, que el hombre sea lo que Dios quiere que sea, lo que corresponde a su naturaleza. Y ahí están cuatro compromisos, y si me hace favor de leerlos. A. Destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis una formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad la persona de Jesucristo como modelo de hombre desde una perspectiva primaria. B. Generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país. C. Vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de la evangelización, así como un sentido de pertenencia y participación en la comunidad cristiana. D. Atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de la familia, base fundamental de la sociedad y de la iglesia, para que cumpla su misión de educar en los valores humanos y cristianos. En estos compromisos, que son bastante claros, siempre hay unas palabras que tienen que destacarse. Aquí tendríamos que subrayar formación antropológica.
en nuestra predicación, en la catequesis, en los encuentros con jóvenes, en toda la actividad pastoral de la Iglesia, tenemos que apuntar a la formación antropológica. Los jóvenes preguntan y tenemos que responderles. Te preguntan de lo que ocurre y quieren saber si estás o no de acuerdo. La segunda tiene una palabra clave: otros actores de la sociedad. Si dijimos que hay que hacer un diálogo abierto, tenemos que entrar en la discusión pública. Y estoy hablando de la Iglesia pueblo, no de los sacerdotes y los obispos como único sujeto, ¿verdad? Tiene que haber un diálogo con otros actores de la sociedad, y a veces que algunos son inclusive miembros católicos, ¿verdad? Hay que entrar en diálogo y no nada más molestarse, condenar. A mí me puso en predicamento una religiosa que está de acuerdo, no digo estaba, está de acuerdo con el aborto a las 12 semanas. Tenemos que dialogar, ¿sí? Porque si no, causamos también extrañeza. ¿Cuáles son los puntos que deben ser comunes? ¿Cuáles dependen de una opinión? Todo esto está en un diálogo con otros actores, y ya no digo solamente en cuanto que tiene una tarea social, sino actores no católicos y actores católicos, porque también este lenguaje es muy problemático. El laico tiene un rostro cuando está haciendo una actividad social y tendrá otro rostro si está dentro de nuestras estructuras eclesiales. Si está en un consejo de derechos humanos estatales o nacionales, va a pensar de aquella manera, y cuando está con nosotros va a pensar de otra manera. ¿Qué pasa? Son cosas o realidades distintas. Este diálogo es muy importante. La tercera y una palabra clave: laico. No hemos podido encontrar el equilibrio en la relación con los fieles laicos. ¿Cuál es su parte y cuál es nuestra parte de los que tenemos el ministerio ordenado? Nosotros no los soltamos, ellos tampoco se sueltan. Pongo como ejemplo lo que pasó hace 2 años, cuando fue necesario manifestar las cuestiones a propósito de la vida, que hubo marchas en todo el país. Los laicos no querían hacerlo por ellos mismos, querían que nosotros fuéramos adelante. Es cierto, nosotros tenemos en cierta medida que ser escudo humano por la vulnerabilidad que tienen los fieles laicos en sus relaciones sociales. Lo entiendo, como pasó en Nicaragua. A veces nos toca ser escudo humano a los sacerdotes, a los obispos, pero los laicos deben tener su protagonismo, tener su opinión, tener su planteamiento, y no que para todo nos pidan permiso, ¿verdad? Ni que vengan a que nosotros les digamos lo que tienen que hacer. Es muy complejo este tema. El Papa habló muy duramente sobre el tema de los laicos. Aquí está Monseñor Faustino, que
ha estado al frente de este asunto y sabe lo complicado que es soltar la mano e ir de la mano, como cuando un niño empieza a caminar, lo sueltas de la mano, se puede caer, se puede extraviar. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo hemos madurado eclesialmente con los fieles laicos? A mí me dijo una vez un crítico de nuestro comportamiento, de los pastores, de los obispos y sacerdotes, me dijo: señor obispo, ustedes quieren controlarlo todo. En mi capilla hasta el padre dice dónde van las velas, y hay de qué laico que mueva una vela. En cambio, llegan los evangélicos y le dan la responsabilidad a uno que ni siquiera sabe leer. Allá es el otro extremo. Acá hay un exceso de control. Acá se hace infantil al que debería ser maduro. No es sencillo este proyecto que debe crecer entre nosotros en la pastoral de aprender a dar libertad, a no ser celosos de nuestros liderazgos. En la D, la palabra clave es la familia. Cuando hablamos de dignidad humana, de derechos humanos, nosotros siempre lo hacemos en clave de familia, porque es la única manera de entender bien los derechos personales. Pasamos al siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos, 12. Luego, una opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Ya lo hemos oído del Papa. Este mundo tiene una guerra, dice, a pedazos, ¿verdad? Luego está en una parte, luego se desplaza a otro país y así. Parece que vivimos siempre como en situación de guerra, de conflicto. Nosotros queremos colaborar con la paz y las causas sociales. Ayer salió una opinión de la Secretaría de la SEM sobre este compromiso de los obispos para la pacificación, que se llamó ahora, ¿cómo se llama? Se llamaba pacificación en el primer invitación que hizo López Obrador, y ahora dijeron que es reconciliación, algo así, ¿verdad? Acaba de salir en la página de la SEM. Como quiera, tenemos esta responsabilidad de que haya paz en nuestro país. Y también todas las causas sociales que hay que atender a ellas. Alguien que le da los compromisos. Incorporar la doctrina social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y sacramentales de todos los fieles cristianos. B. Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades, para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. C. Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz. D. Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y su cultura. E. Apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. F. Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros. G. Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. Sus compromisos dejan un programa muy grande para nosotros.
y pensar en la estrategia de cómo vivirlos, porque seguimos teniendo en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, una participación muy grande de laicos en la parte litúrgica. Otro grupo menos grande, pero grande, que participan en las tareas catequéticas, pero se reduce cuando viene este asunto. Hay parroquias que, cuando mucho, hay tres viejecitas que se encargan de las despensas y son unas heroínas de la pastoral, ¿verdad? Pero en ese punto, aunque están los mismos, no alcanzamos a crear esta corresponsabilidad social que aquí viene enumerada y que tiene que hacerse sin temor, sin miedo, ¿verdad? La formación en la doctrina social de la Iglesia y todo lo que ahí se desencadena. Porque todavía también los fieles siguen teniendo la mentalidad de lo sacro y lo profano. Hay cosas que nos competen cuando vamos a la iglesia a ayudar y hay cosas que no nos competen. Pero esto es interesante, todo este planteamiento que tiene que también que ver con la formación política de los fieles laicos. Ahora que venía la fuerza morena y que había sectores muy espantados porque venía esto encima, andaban preocupados a ver qué podemos hacer para qué. Los empresarios de México angustiadísimos, y que ustedes, los obispos, tienen que hacer algo para que esto no vaya a ocurrir. Eso es un planteamiento que no checa, ni para ellos ni para nosotros. Me dije, esta historia la conozco cada seis años. Ustedes se acuerdan que existe la Iglesia Católica, pero no en un proyecto de formación para todos, formación política, participativa, etcétera. Todas las campañas de oración, muchas estaban siempre ideologizadas. Vamos a rezar a la Virgen, pero ya sabíamos cuál era la razón de rezarla. Y quedó, ¿verdad? Porque la lectura era otra. La lectura tenía que ser otra. Bueno, pasamos a la siguiente opción, con una iglesia pueblo, así, pueblo, sin ningún genitivo que la limite. Problema. Reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular como un espacio donde se encuentra la fe de la Iglesia pueblo. Implementar las estructuras necesarias a través de los diversos consejos de pastoral y asuntos económicos en las parroquias, para favorecer la colaboración de los laicos y hacer operativos los principios de comunión y participación. Abrir más espacios para una iglesia pueblo, una iglesia incluyente donde se acoja con misericordia a esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, inmigrantes, entre otros. Asumir y tomar conciencia
como obispos y presbíteros de nuestra pertenencia a una iglesia pueblo, manifestándolo en nuestras actitudes y formando en esta disposición espiritual a los candidatos al presbiterado. Promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad. Valorar la presencia y el testimonio de las consagradas y consagrados para que desde su carisma busquen vivir más auténticamente el espíritu original de su instituto religioso y se fortalezca su integración en los procesos de evangelización, en los procesos evangelizadores de las diócesis donde se encuentran. Promover y fortalecer una participación más intensa y fructuosa de los sacramentos en la vida de los fieles, principalmente de la Eucaristía. Voy a ir de abajo para arriba. La primera sorpresa que pueden ver es que toquemos el tema eucarístico cuando estamos hablando de pueblo y tiene su lógica teológica. ¿Qué es lo que forma a una comunidad? La Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. La conformación real de una comunidad proviene de una auténtica participación eucarística. Por eso no queda desplazado. Hay pueblo y Eucaristía. Otro punto que quiero nada más subrayar es este: el tema de una iglesia incluyente, donde tenemos siempre dificultades para comprenderlo y también para que los más piadosos logren aceptarlo, ¿verdad? Porque son temas que siempre es difícil plantear. El tema de los divorciados vueltos a casar, el asunto de los homosexuales, de los indigentes, de los migrantes. Decía el Papa que la nueva evangelización se lleva sin miedo, sin asco y sin demora. La segunda, sin asco, ¿verdad? Tanto asco psicológico como asco físico. Entrar con el tema de los indigentes en nuestras ciudades, que es un elemento propio del crecimiento de la ciudad, que los gobiernos no saben qué hacer con este sector tan grande de indigentes y que prácticamente nos han dejado a nosotros la responsabilidad total sobre asistirlos. Nosotros tuvimos que hacer una pastoral específicamente para los indigentes, pastoral de indigentes, y hacer una labor con las comunidades parroquiales para que no consideren que los indigentes afean el panorama. En las visitas pastorales yo oigo a la gente que dice que aquí pasan puros andrajosos, apestosos, y qué hacemos con ellos. Hay que pensar en todas estas realidades que producen asco moral, asco psicológico y asco físico. Y esto no es fácil aceptar, no es fácil abordarlo y mucho menos atenderlo. Que puede empezar de pensar de un padre que esté atendiendo un grupo de personas de atractivo hacia el mismo sexo. Que puede entonces, como los fariseos, no vayan a pensar que yo también soy, ¿verdad?
y entonces nadie, nadie quiere hacerlo. Porque también están organizados. Hoy son comunidades reales en las ciudades. LGTTTTTTT, ¿verdad? Pero que quieren dialogar, porque en el fondo su coraje, su sentimiento, es porque nosotros sienten que la Iglesia Católica es la culpable de que no sean bien aceptados. Yo tuve un diálogo muy grande con todo un grupo a causa del famoso camión autobús de la Esperanza de Dalhut, que se pelearon con él los grupos lésbico-gays en las ciudades, en Puebla, no sé si en Querétaro hubo también conflicto, pero en León, en Monterrey fue una gresca terrible, y van a verme y me dicen, es que los obispos de México son los que han empujado este ultraje de la dignidad de la comunidad lésbico-gay mandando ese autobús de la Esperanza. Yo tuve que dialogar y le mandé una carta a la conferencia episcopal diciéndole que nuestra posición nunca olvidara esto que ya aparece ahora en nuestro proyecto. Son temas que producen asco real, como digo, psicológico, mental y real, o sea, el olor. Cómo se están configurando nuestras ciudades, al menos Monterrey. Ya las hay colonias de pobres y colonias de ricos, y todas cerradas. Voy a misa a San Pedro y un tipo de gente. Voy a misa al Topo Chico, otro tipo de gente. Ya no es la ciudad que conocimos nosotros, donde junto al rico vivía la mujercita pobre. No había calles cerradas, no había murallas. Hoy vivimos esta nueva ciudad neofeudal. Todos amurallados. Y aplaudimos el progreso. No, oh, qué bonita una colonia con murallas, ¿verdad? Y qué es lo que... Hay una fractura social, real. Si el rico no ve al pobre y el pobre no ve al rico, pues el día que se ven, solo Dios, ¿verdad? Estamos en estas ciudades neofeudales. Ahí está claramente. Yo hablé con los empresarios de la construcción, les dije, ustedes exigen conectividad. Conectividad nada más, virtual. Que todos tengan internet, pero no hay conectividad de calles. ¿Sí? No hay conectividad del transporte público. Bueno, es un tema bien difícil, pero que tenemos que buscar caminos porque cuestiona y no tenemos experiencia en afrontarlo. Pasa la siguiente, una iglesia misionera y evangelizadora. Esto siempre es reiterativo, pero que es, no deja de ser una tarea inacabada, la misión que luego hemos desgastado esta palabra porque no la hemos vivido, ¿verdad? Cuando el lenguaje no se hace acción, su desgaste es real. No podemos estar diciendo iglesia en misión y en la práctica no hay misión. Ve por favor los compromisos, Carlitos. Como una iglesia en salida, fortalecer la experiencia de la misión continental, así como la misión Adientes, a fin de que podamos hacernos presentes en todas las periferias existenciales y geográficas. Promocionar e impulsar procesos evangelizadores en las comunidades cristianas que partan de una experiencia carismática y generen itinerarios de formación de inspiración catecumenal y permanente.
utilizando adecuadamente y con eficacia los medios de comunicación y las redes sociales. Implementar experiencias de acompañamiento y formación permanente para los presbíteros que propicien la vivencia de un encuentro con Jesucristo vivo, para que en el contacto continuo con Él fortalezcan sus esfuerzos de conversión personal y pastoral. Examinar y renovar los procesos y programas de formación en los seminarios de nuestro país que ayuden a formar pastores según el corazón de Dios en esta nueva época con una óptica misionera. Conocer y asumir en nuestros procesos pastorales la conversión pastoral, la sinodalidad y la riqueza del método guadalupano de evangelización. Fortalecer a través de las comisiones y dimensiones de la SEM los equipos de trabajo y los procesos de renovación de los planes de pastoral de las provincias, así como de sus estructuras, con un sentido de comunión y participación eclesial. Promover en todas las comunidades una vida más profunda de oración y el impulso a la práctica de la lección divina. Ejemplo de lo que hoy nos reta la misión. Hasta hace poco podíamos ir a visitar a las familias caminando por las calles. Ahora con esta nueva geografía, pues tienes que pedir permiso y entregar tu tarjeta de circulación para que te den chance de entrar a una colonia, y cada vez más colonias cerradas. Pero hay otro asunto bien interesante: lo que hace hoy el automóvil. Ya no caminamos la ciudad, usamos el auto para todo, y si no caminamos no vemos, y si no vemos no sentimos, y si no sentimos no resolvemos. Lo digo especialmente por los agentes de pastoral, por nosotros los sacerdotes. Ya no caminamos nuestra parroquia, porque siempre sentimos que la agenda no nos da. Vamos a dar al enfermo en coche, vamos rápido y venimos. Acabamos de hacer un ejercicio en las parroquias de Monterrey de caminar la ciudad. A ver, platica muy rápido. El ejercicio se llama Reacciona, y lo motiva la pastoral social diocesana. Parte del texto del que hablábamos, Marcos 6:34, Jesús deja la barca, mira a la gente, siente compasión y los ve como ovejas sin pastor. En un primer momento el grupo reflexiona sobre el texto, pero luego se les da una tabla como ideas por dónde caminar, y la gente sale y dedica una hora, hora y media a salir, ya previamente también en algunos sectores que la misma comunidad ha elegido, para tener esa experiencia de solamente mirar, sin juzgar, sin criticar, sin llegar a establecer incluso contacto, simplemente recorrer la calle, mirar, sentir compasión, identificar áreas de oportunidad, y eso va integrando la mirada contemplativa base de los proyectos del plan pastoral. La experiencia misionera de San Francisco, cuando le dijo a los vamos a predicar, se fueron caminando por Francis, llegan y un discípulo le dice a Francisco, pero si no hablamos ni una palabra. Esa también es misión, caminar, no solamente por las razones que lo necesitamos, pero es muy importante el caminar nuestras ciudades. Ya no sabemos qué hay en nuestro entorno, porque vamos de un punto a otro, de una capilla corriendo a la otra capilla, de un enfermo a otro enfermo. Ya no nos damos la oportunidad de ver quién está y quién vive, y qué sorpresas nos llevamos solo de caminar, ¿verdad? Y bueno, a esto voy, que la misión hoy requiere mucha creatividad. Tenemos que buscar, sabiendo nuestros límites, cómo podemos salir adelante.
la opción por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Realizar con efectividad y creatividad en los diferentes ámbitos eclesiales el compromiso de hacer una iglesia pobre para los pobres. Implementar y hacer crecer centros de escuela, de escucha y atención a víctimas. Identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, mujeres, violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la naturaleza, jóvenes en situación de riesgo, enfermos, presos, entre otros. Crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando de manera especial la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario. Crear o fortalecer los grupos de Cáritas. Tenemos una ruta interminable en la que, como iglesia diocesana, como provincia, pues tenemos que ir viendo de todo esto donde podemos ponerle más interés y más creatividad. Por ejemplo, nuestras Cáritas diocesanas tienen que ser más creativas. No solo centros de entrega de ropa y venta de ropa, ¿no? Hay que pensar más, y es posible, solo que hay que pensar y hay que quererlo. Aquí tan solo, si pensamos en lo que significa Cáritas, cómo la provincia eclesiástica pudiera trabajar sus Cáritas, sería una cosa grandiosa, ¿verdad? Tan solo en ese punto. Pasamos a lo siguiente, jóvenes. Una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de ser un país lleno de esperanza, de alegría y de vida plena. Lo dice aquí Palacios. Inciso A, promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados con el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las familias. Inciso B, instrumentar iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en sus diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, obrero, migrante, urbano, y como jóvenes adultos con una disposición a la escucha y al diálogo, ayudando a fortalecer su proyecto de vida. Inciso C, acompañar y promover encuentros con Jesucristo vivo, desde un proyecto de pastoral de adolescentes y jóvenes con sentido carismático, acorde a los lenguajes, signos y ritmos de nuestro tiempo, que desemboque en una cultura vocacional. Inciso D, favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los mismos jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su origen creatividad y su original creatividad para generar redes en el anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida y su misión en la sociedad y la Iglesia. Inciso E, realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y a ayudar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico, prostitución, trato de personas, etcétera, con ambientes más sanos que les ayuden a desarrollar su espíritu juvenil. Este asunto es muy complejo, que requiere también, como en todo lo demás, mucha creatividad. Podemos descubrir que realmente los jóvenes sí tienen deseo, que también hay almas limpias,
que hay corazones santos también entre muchos jóvenes, pero que tenemos que hacer propuestas, como por ejemplo el tema misionero. Los jóvenes les gusta salir de misiones, en todas las diócesis, en sus diócesis, en la nuestra. En Monterrey salen cientos, miles de jóvenes a misiones. Los puse a prueba hace 2 años, les dije, quiero que también misionen aquí, que no solamente se vayan fuera. Yo creí que me iban a decir que no, y se quedaron a misionar en la ciudad de Monterrey. Hay disposición misionera, pero tenemos que animar, tenemos que proponer tantas cosas que hay aquí, que ustedes tienen tanta experiencia, tanto camino, nada menos que el asesor de la pastoral juvenil a nivel nacional, pues es parte aquí de la provincia. ¿Cómo te llamas, padre? Lucio, ¿verdad? Él está muy al pendiente de todo lo que está pasando, de las dificultades, pero también de todas las posibilidades que hay en la pastoral juvenil. No es un tema desolador. No es sano decir no hay nada. Hay mucho. Y hay una veta enorme que no alcanzamos ni siquiera a explotar, ¿verdad? Bueno, esas serían las 6 opciones. Y aquí viene el trabajo.